Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueleando con Vos. Ya se dieron cuenta, no estamos en nuestra casa, no estamos en el canal Parque Telemedellín. Estamos en Colombia Moda. Colombia Moda 2018 desde Plaza Mayor. Aquí confluyen tres ejes: conocimiento, moda, negocios. Vamos a ver de qué se trata todo esto en estos tres días, porque Parihueleando con Vos y Telemedellín los va a acompañar en esta feria. Vamos a hablar de pasarelas, diseñadores, de los negocios. Necesitamos aquí en Medellín y en Colombia que este sistema moda se active nuevamente. Necesitamos que toda esta cadena, desde los artesanos, las personas que laboran en los diferentes talleres de Colombia, los diseñadores, las empresas, sigan trabajando juntos para un mejor Colombia, para una transformación de nuestra sociedad. ¿Y cómo se transforma esa sociedad? ¿Cómo se transforman los negocios? Con conocimiento. De eso vamos a hablar hoy en Parihueleando con Vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Natalia Moría, muy buenas tardes. Parihueleando con Vos, con nuestro invitado y con los televidentes que todas las tardes nos acompañan a parihuelear. De todos esos temas, ya saben que este es un consultorio donde cada día tratamos un tema diferente. Nos podemos mover por temas de salud, salud mental, temas jurídicos y temas de ciudad que también son relevantes. Debemos saber cómo evoluciona y cómo se transforma nuestra sociedad, Natalia. ¿Qué tal si no estamos presentes en todos estos procesos de desarrollo de nuestra región? Y en esos procesos, por ejemplo, como Colombia Moda 2018, abre tus ojos, Telemedellín es fundamental para ayudarnos a abrir esos ojos, estar presentes para quienes no pueden asistir a una feria como estas, pues que lo hagan de otra manera. Tenemos todas nuestras plataformas disponibles, no solamente estamos en primera pantalla, sino las plataformas digitales de Telemedellín, donde ustedes podrán ver vía streaming cada uno de los desfiles que se llevan a cabo hoy 24, 25 y 26 de julio desde aquí, desde Plaza Mayor. También tenemos una serie de actividades académicas dentro de las jornadas que están aquí destinadas, como usted decía, al conocimiento y a la innovación. Pero también Telemedellín se hace presente mediante Telemedellín Radio, haciendo el cubrimiento no solo de las pasarelas que se dan, sino de todas esas nuevas tendencias, de lo que se va moviendo alrededor, no solamente de la moda, sino de la industria y también de esos nuevos conocimientos que se van forjando alrededor de la misma. Y finalmente, nuestros compañeros de Telemedellín, pues también tienen presencia o tenemos presencia, nos apropiamos de este espacio con un stand. Ustedes nos pueden visitar y conocer cómo es esa magia de la televisión, saber un poquito más de los secretos e información que quieran conocer sobre nuestro canal. Hace 20 años Inex Moda y la Universidad Pontificia Bolivariana empezaron a trabajar, a decir, bueno, ¿qué le falta a nuestro sistema moda? ¿Cómo podemos trabajar el conocimiento? Y entonces empezaron a crear charlas y talleres para que las personas pudieran venir acá al Teatro Metropolitano gratuitamente a recibir esas charlas, a entender qué era lo que pasaba con el sistema moda. Y en estos 20 años hemos crecido, hemos aprendido, hemos sabido muchísimos mensajes que nos ha dado Inex Moda. Entonces, ¿qué nos cuentan? Por ejemplo, nos dicen, bueno, que los diseñadores no tienen solamente que ser muy creativos y tener un hermoso show donde nadie les vaya a comprar, por ejemplo, sus piezas, que es importante vender, que eso es lo que necesitamos en el sistema moda. ¿Y cómo podemos vender? Pues entonces aplicando el conocimiento. Y este año especialmente, el conocimiento en el pabellón del conocimiento está enfocado en dos temas muy importantes: economía circular, y de eso vamos a aprender muchísimo hoy, qué es lo que necesitamos nosotros en nuestro sistema moda y también en cualquier otro sistema, porque creo que nos va a servir muchísimo para todas nuestras empresas. Ya lo van a ver que le va a servir a todo el mundo esta información. Y también vamos a ver cómo estamos cambiando con la información. Iniciamos con Luz Adriana Naranjo, ella es la directora de transformación de Inex Moda. Luz Adriana, bienvenida a Parihueleando con Vos. Bueno, qué rico estar aquí con ustedes y compartiendo esta feria tan dinámica y epicentro de negocios, conocimiento y moda en América Latina. Y ligados al tema de la transformación, pues también hay un tema que para muchos es novedoso,
un laboratorio de investigación e innovación de Inexmoda, cuyo director es Lorenzo Velázquez. Lorenzo, también muy buenas tardes y qué rico que esté acompañándonos en Pariboleando con vos. Muchas gracias por invitarnos y muy contentos de poder compartir con todos ustedes y con toda la audiencia. Bueno, Natalia, por favor. Espera un momento, es que le tengo que preguntar algo del cargo, porque es que Inexmoda ha evolucionado. Luz Adriana venía antes a las entrevistas y tenía otro cargo, pero el cargo cambió. ¿Por qué, Luz Adriana? ¿Por qué cambió? ¿Cuáles son esos nuevos nombres? Por eso nuestro propósito superior es hacer vibrar el sistema moda y se decidió que queríamos dar un foco muy grande a todos los temas de conocimiento en todas sus miradas, moda, retail, modelo de negocio, distintos temas. Entonces, pues tenemos una área que venía trabajando los temas de moda y que incorpora otra mirada pues más amplia del negocio de la moda. Natalia, y precisamente usted utilizó, o más bien nuestra invitada, ese término de conectar el conocimiento. Nosotros estamos conectados, pero hablar de conocimiento también implica el desarrollar muchos procesos de investigación y de innovación. ¿De qué se encarga? Pues la lógica sería así, innovar. No, tenemos que desglosarlo un poquito más. Recuerda que nuestros televidentes, pues de pronto no son tan cercanos al mundo de la moda. Y ese es el objetivo de Pariboleando con vos. Desglosarlo, llevarlo de una forma muy simple y sobre todo en el contexto, no solamente de la moda, sino de toda la industria alrededor de ella en nuestra ciudad. Sí, digamos que para todas las industrias es importante innovar. Pero no solo es importante, sino tenemos que saber en qué innovar. Hay muchas posibilidades, los recursos son limitados. Y es por eso que desde esta área, que antes de alguna manera estaba ubicado en el área de transformación, tratamos de darle un foco muy estratégico al conocimiento, no solo de implementación. Y en ese orden de ideas, Inexmoda desarrolla algo que se llaman los pilares de la transformación. Estos pilares le permiten visibilizar al futuro, a la industria, cuáles son las innovaciones correctas. ¿Cuáles son esos pilares, Lorenzo? El primer pilar, nosotros le llamamos lo que es el diseño orientado al mercado. Un diseño no simplemente que parte de la lectura de las tendencias, sino de la lectura y la conexión con el consumidor. Es importante conocer las tendencias mundiales, pero es más importante aún cómo las aplico al consumidor. El segundo cambio del cual nosotros hablamos es formar modelos de negocios exitosos. ¿Por qué? Porque las innovaciones muchas veces, o las grandes innovaciones, no vienen a través del producto, sino del modelo de negocio. Y son modelos de negocio que sean rápidos, que sean flexibles, que tengan cadenas de suministro que se adapten a las necesidades de ese consumidor. El otro pilar en el cual invitamos a innovar a las empresas es el tema de retail, el tema de omnicanalidad. Es cómo nosotros buscamos múltiples contactos con ese consumidor y podemos innovar a través de formatos y canales. El cuarto pilar es invitar a las empresas al tema tecnológico, al tema de funcionalidad, al tema de impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual y todo lo que tiene que ver con esta industria 4.0. Y el quinto pilar, invitamos a las empresas a innovar en sostenibilidad, cómo ser cada vez más sostenibles y cómo ser cada vez más circulares. Bueno, me voy a devolver un poquito y gracias, Lorenzo, porque en la rueda de prensa de Colombia Moda 2018 estuvimos hablando, Luz Adriana, y teníamos la realidad virtual. Y entonces ustedes están apoyando a las empresas para que se transformen por medio de la realidad virtual. Háblanos un poco de este proyecto. Pues yo creo que en Inexmoda, en ese proceso de transformar personas y empresas, inclusive tenemos acá un espacio, un stand donde estamos promocionando o más compartiendo con la gente esos proyectos que hemos transformado personas y empresas, y básicamente lo que queremos hacer es a través de la realidad virtual que las personas puedan vivir un proceso de transformación de diseño, de producción, de distribución en una empresa del sector. Definitivamente nosotros somos convencidos que esa aplicación de ese conocimiento de manera juiciosa, sistemática, disciplinada, va a generar cambios en ventas, en generación de empleos, en mayor conexión con el cliente, y eso es lo que hacemos en Inexmoda todos los días, proyectos que permitan generar esa conexión. Y lo estamos haciendo a través de la realidad virtual para que la gente pueda vivir esa experiencia que se hace en una empresa durante un proceso de 6 meses, un año. Natalia, usted utilizó ahorita también, vamos a volvernos,
yo les voy a pedir a todos ustedes y que nos devolvamos mucho más, principalmente con Lorenzo, porque nuestros televidentes, pues como le habíamos dicho, la idea es que nosotros les llevemos como de coquito, el término que más nos gusta aquí en Parihueleando con Vos. Usted estuvo mencionando cinco pilares que de pronto para todas las personas que están en este gremio, que están en el entorno de la, o más bien en la industria, alrededor de la industria de la moda, de la innovación, alrededor de la misma, de pronto lo pueden entender. Pero imagínense, allí está doña Pepita, doña Blanquita, y a uno le mencionan un modelo de negocio, le hablan de retail, el 3D, le hablan de realidad virtual, y yo creo que se pueden quedar en las mismas. Entonces la tarea, Natalia, es que los vamos a desglosar a lo largo de este segmento, yo creo que ya nos tocará también del siguiente segmento, uno por uno, poniendo esos ejemplos para que nuestros televidentes lo puedan entender mucho más fácil. ¿Le parece? Asumimos el reto entonces. Entonces vamos a arrancar con el primer pilar. Bueno, primer pilar, diseño orientado al mercado. ¿Qué pasaría si todos de alguna manera pudiésemos plasmar nuestros sueños en una tienda? ¿O qué pasaría si una marca nos pudiese leer lo que hay en nuestra mente? Ese es el diseño orientado al consumidor, ¿cierto? Es el diseño que sabe lo que tú quieres y que se anticipa. Es como cuando tú quieres un tinto o quieres tomarte una aromática y no la tienes que pedir, ¿cierto? Sino que te la ofrece. Alguien te leyó y ese es ese diseño. Bueno, yo les tengo una propuesta. Lorenzo nos va a seguir hablando de estos pilares, a desglosarlos, a poner muchos más ejemplos, pero yo no puedo desaprovechar a Luz Adriana Naranjo para que nos cuente esos proyectos que están usando en Inex Moda para impulsar a las empresas del sistema moda. Uno de los proyectos que los hemos trabajado también, que lo hemos trabajado aquí en Parihueleando con Vos, es el proyecto Épica Reto de Innovación. Entonces, háblenos un poquito, porque de pronto las personas no lo vieron el año pasado, que es Épica Reto de Innovación, y el viernes van a estar entonces con nosotros los hermanos Lugo Lugo. Cuéntenos un poco. Pues yo creo que es un proyecto que está enfocado justamente en uno de los pilares que Lorenzo estaba mencionando, y es como entender que el producto es muy importante, pero no es suficiente, y necesitamos crear un modelo de negocio que sea atractivo, que se conecte muy bien con el cliente. Entonces, Épica Reto de Innovación es un programa que hacemos hace 3 años con la Alcaldía de Medellín. Participan personas de todas las comunas de la ciudad, porque lo que estamos escogiendo es el mejor talento de Medellín. Los escogemos, ellos entran en todo un proceso de transformación a través del conocimiento, y algunos de ellos participan en Colombia Moda y tienen stand comercial acá. También otros tienen la pasarela Alcaldía de Medellín, que es la pasarela de Lugo Lugo, un diseñador de ropa contemporánea masculina supremamente hermosa, y que los invito también a que participen y vean la pasarela vía digital. Bueno, y antes de que continuemos, Natalia, discúlpeme, que sé que ya iba a tomar la palabra, tenemos que hacer también anuncios en Parihueleando con Vos, más bien, de Telemedellín, porque ustedes pueden seguir todas esas pasarelas que se van a realizar aquí desde Colombia Moda 2018, abre tus ojos vía www.telemedellin.tv. Pero si a usted le gusta verlo por televisión todas las noches, o sea, entre hoy, mañana y pasado mañana, vamos a tener los resúmenes resúmenes de las pasarelas a las 10 de la noche. Natalia, vamos a ir a unos mensajes institucionales y qué tal le parece si cuando retomemos, pues también continuamos con estos pilares, con la información de Luz Adriana. Pero eso sí, en un momentico cuando regresemos de esos mensajes institucionales, no se muevan, que ya seguimos Parihueleando con Vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y continuamos Parihueleando con Vos. Estamos transmitiendo desde Colombia Moda 2018, desde Plaza Mayor. Hoy en Parihueleando con Vos estamos hablando del conocimiento. El conocimiento como pieza fundamental de la transformación en el sistema moda. Les recordamos que todas nuestras pasarelas, desde acá, desde Colombia Moda 2018, las pueden ver vía streaming desde www.telemedellin.tv. Y a las 10 de la noche se pueden entonces conectar con el resumen de las pasarelas que tenemos aquí en Colombia Moda. Entonces estábamos hablando de conocimiento, de unos pilares de conocimiento, cómo el conocimiento transforma nuestras empresas, con Luz Adriana Naranjo, directora de transformación de Inex Moda, y también con Lorenzo Velázquez,
director del Laboratorio de Investigación e Innovación de Inex Moda. Luz Adriana, ¿qué otros proyectos están trabajando ustedes desde Inex Moda? ¿Proyectos que hacen que las empresas cambien, innoven, se transformen? Pues en este momento estamos trabajando con, digamos, en ejecución actual, transformando más de 600 empresas a nivel nacional. Estamos en una convocatoria en alianza con el gobierno nacional y estamos convocando empresas en el Atlántico, Cundinamarca, el Valle del Cauca, Santander, Antioquia y el Eje Cafetero. Queremos también transformar ese modelo de negocio, todos estos pilares que Lorenzo estaba mencionando y que va a continuar profundizando. Queremos ayudar a las empresas a empezar a trabajar temas de sostenibilidad, de tecnología, empezar a hacer pues como una transformación en todos esos procesos productivos. Tenemos también programas con la Gobernación de Antioquia, con la Alcaldía de Medellín, como les contaba ahorita. Y también estamos trabajando directamente con el sector privado, trabajamos en distintos proyectos con empresas que están aquí en la feria, tienen stand comercial y han tomado la decisión de transformar su modelo de negocio. Como nos dice Luz Adriana, pues desde antes de salir a los mensajes institucionales establecimos un compromiso con Lorenzo Velázquez, el director del Laboratorio de Investigación e Innovación de Inex Moda, de explicarle un poquito más detalladamente a esos televidentes e incluso a las nuevas audiencias que acaban de llegar a Pariboleando con Vos, para hablar de todos esos pilares sobre los que está, que son eje en este momento de Colombia Moda 2018, Abre Tus Ojos. Vamos a desarrollar el segundo. Usted estuvo mencionando el hecho de la reestructuración de un modelo de negocio. Eso en palabras así como más sencillitas, ¿qué significa? Significa que muchas empresas exitosas ahora no se basan en su producto. Y voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es todos hemos utilizado las redes sociales. Y al utilizar las redes sociales hemos visto cómo se han convertido estas empresas en empresas multinacionales, las cuales están en todos los países, pero si vemos, ninguna de ellas inventó los blogs, ninguna de ellas inventó los computadores, ninguna de ellas inventó el internet, pero son un conjunto de acciones y elementos que hacen que la empresa sea exitosa. Todos conocemos los buscadores, todos los utilizamos, hay muchos buscadores y muchas marcas de buscadores, y son modelos de negocio exitosos que algunos monetizan a través de la publicidad y se convierten en nuevas empresas. Y todos hemos utilizado las plataformas de movilidad, por las cuales nosotros llamamos un servicio, el servicio llega a nuestra casa, llega de manera rápida, tienen nuestros datos, compartimos datos con estas plataformas. Y si ustedes ven, estas plataformas no inventaron los carros, no inventaron el internet, no inventaron los celulares y mucho menos las aplicaciones, pero es un conjunto de elementos que resuelven una necesidad. ¿Cómo podemos hacer que la industria, más allá del producto, que sigue siendo importante, resuelva necesidades a nuestro consumidor y puedan, a través de este montón de elementos que pueden ser virtuales, que pueden ser aplicaciones, que pueden ser internet, que pueden ser elementos físicos, puedan resolver esas necesidades? Y es allí donde hablamos de estructurar modelos de negocio. Y se vuelve tan inmediato y tan rápido todo que ayer, por ejemplo, la pasarela de Architect by Custo Barcelona se acabó y se abrió entonces una subasta para una fundación, y las piezas que estaban allí en el desfile se empezaron a vender. Fue tan inmediato que se empezaron a vender, casi que arrasaron. Nos decía esta mañana David, el hermano de Custo, que estaban arrasando con todo lo que sacaron ayer. Entonces eso es lo que está pasando. Pero entonces me preocupa muchísimo, de pronto, el ciudadano que nos está viendo, que no sabe manejar redes, que no sabe de toda esta transformación, y de pronto se está quedando muy preocupado porque se está quedando atrás en el conocimiento. Las empresas que no se están transformando tienden a desaparecer, ¿o pueden seguir adelante esas empresas familiares de siempre? Pues yo creo que realmente hemos visto en Épica, por ejemplo, en el programa de Épica, empresas muy pequeñitas que empezaron desde cero y vendían una cantidad de millones de pesos al año, todo a través de redes sociales. Entonces yo creo que la tecnología es maravillosa porque te permite acceder de manera muy fácil, económica, al cliente, y que desde cualquier lugar, desde tu casa, sin una infraestructura muy costosa, puedas venderle a un cliente en cualquier parte del mundo. Yo creo que las redes sociales, las páginas web, pues la parte de comercio electrónico es fundamental hoy para cualquier negocio, sea así de chiquitico o así de grande, y el conocimiento está en internet.
Justamente Lorenzo nos puede profundizar, pero va a haber una conferencia de Facebook e Instagram de cómo vender mucho más por las redes sociales. Lorenzo, entonces, amplíenos esto y yo enseguida le pregunto sobre el tercer pilar. Dos conferencias muy importantes, una es la de Facebook, Instagram. Vamos a tener al gerente de emprendimiento enseñándole a esas empresas cómo utilizar las redes sociales. Incluso vamos a tener un taller, es totalmente gratuito. También lo pueden ver a través de la página www.colombiamoda.com. Allí nos pueden seguir o pueden asistir al Teatro Metropolitano. Repito, asistencia totalmente gratuita. Y justo con la pregunta que nos hacían, es importante recalcar que vamos a tener a Gabriel Alzate. Él es un experto en economía digital y negocios digitales y nos va a explicar cómo las empresas familiares o cómo las empresas que normalmente nacen en esos formatos físicos pueden generar una estrategia digital y cómo pueden dar esos pasos para que de alguna manera se conecten más con las realidades que el consumidor y la industria necesitan. Y es que precisamente los motivamos en Pariboleando con Vos, porque dentro de todo este tema de conocimiento, entonces hacemos el alto en el camino, las conferencias están programadas para el 24 y 25 en el Teatro Metropolitano. Pero también hay unos talleres que se realizarán, 10 talleres, aquí en el recinto el día 26 de julio. Y continuando entonces con los pilares, esta sí que me quedó gustando. Entonces, son un poquito más extraño, el retail, y usted me decía una palabra que en la vida había escuchado, la bicanalidad. ¿Cómo le explicamos la bicanalidad a un televidente por Pariboleando con Vos? Bueno, hago una precisión, omnicanalidad. Omni, no era bi, sino sí, omni. Porque vi. Ya se amplió dos. La cosa. Es perfecto. Eso. Y omni significa en latín muchos o muchas. Entonces, omnipresente, como dicen, si Dios es omnipresente, está en todas partes, algo por ahí por el estilo. Exacto, las marcas tienen que ser omnipresentes, yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor, realmente eso es lo que nosotros necesitamos. Para nadie es un secreto que todos hemos comprado en internet, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando compras en internet, pero vas a la tienda y no te cambian los zapatos? ¿O qué pasa si de alguna manera tú compras en la tienda de cierto centro comercial y después quieres cambiar los zapatos y te dicen tienes que regresar a la tienda? Eso es el ejemplo de lo que no es omnicanalidad. Entonces es como las marcas pueden estar presentes en la vida del consumidor a cada momento, cuando utiliza sus redes, cuando está en la página web, cuando está en un centro comercial, cuando está en la calle. Es ir casi de cacería a través de ese consumidor, pero también es cómo esos canales se integran, ¿cierto? Y para esto se necesita estrategia, se necesita voluntad, pero también se necesita tecnología. Nos habla muchísimo en esa estrategia del consumidor, que no es solamente pues entender lo que queremos sacar con nuestras piezas de diseño o incluso con cualquier marca. Aquí estamos hablando del sistema moda, pero esto nos podría servir para cualquier marca. Hay que entender al consumidor objetivo. Ustedes en Inex Moda, ¿cómo trabajan esto? Ustedes trabajan, por ejemplo, con radar. Explíquenos cuáles son esas estrategias para entender los consumidores de las diferentes empresas aquí en Medellín. Pues yo creo que el consumidor finalmente es el centro de cualquier negocio. Necesitamos entender, como decía Lorenzo hace un momento, muy claramente sus necesidades. Finalmente, una empresa, una marca, un producto, lo que busca es solucionar una problemática, una necesidad de un ser humano que hay detrás de una prenda, de un calzado, de cosméticos, etcétera. Entonces yo creo que el trabajo que hacemos en Inex Moda parte desde el consumidor, de entender esas necesidades y diseñar productos y servicios que satisfagan a ese cliente, que lo hagan muy feliz, para que realmente sea conquistado por nuestra marca y nos compre. Hacemos distintos talleres, programas, pero en todos los proyectos el corazón de todo es ese cliente, ese entendimiento de sus necesidades, pero también de cómo conectarse con él. Yo creo que un cliente feliz es un cliente que genera más ventas para una empresa y que es fiel finalmente a una marca. Lorenzo, y continuamos con esta pedagogía, andragogía, porque ya es con grandecitos, el tema de la economía circular, ¿a qué se refiere? Economía circular es un concepto que nos invita a reusar, que nos invita a reducir y que nos invita a reciclar. Voy a poner un ejemplo para hacerlo muy sencillo, es
¿qué pasa si nosotros a través de un problema tan grande como es el desperdicio del plástico o el problema con las botellas de PET, que todos sabemos lo que pasa en nuestros mares, lo que pasa en los ríos, ¿qué pasa si lo podemos convertir en textiles? ¿Es esto posible? Pues efectivamente es posible. Nosotros de muchos desperdicios podemos retornarlos y convertirlos en textiles. De hecho, tenemos una marca muy hermosa que se llama Focus Green. Hace parte de nuestro proyecto de Épicos en alianza con la Alcaldía de Medellín. Y ellos lo que hacen es que toman ese PET y ese PET se puede convertir en fibras. Hay empresas en Colombia como Enca, ¿cierto?, que pueden convertir este PET en fibras y esto lo pueden convertir en poliéster para las prendas. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando uno desecha un par de jeans? ¿Qué pasa con ese algodón? ¿Por qué no lo podemos reciclar como lo hace la industria del papel o como lo hacen otras industrias? Entonces, la economía circular es invitar a las marcas, invitar al consumidor a que todos esos elementos de los cuales desconocemos que se pueden generar fibras o se generan textiles sean más circulares y retornen nuevamente a la cadena, y de lo que antes considerábamos basura se crea valor. Y también aquí me uno entonces a la campaña de muchos diseñadores y diseñadoras que nos están diciendo no bote la ropa no se puede tirar a la basura tan fácil. Bueno, aquí en Antioquia por lo menos sabemos que la ropa de la prima le toca a la otra prima o la tía, y estamos como muy bien en eso y reciclamos mucho la ropa, nos dura, le cambiamos el botón. Pero entonces es también como ese apunte, aunque en las empresas es muy diferente, y usted nos acaba de dar un ejemplo muy concreto, pero yo creo que son muy pocas las empresas todavía que le están apostando a este cambio. Más o menos, ¿cuántas tenemos nosotros ahora y a qué le están apuntando ustedes en 5 años, 10 años, no sé, 20%? ¿Cómo quieren crecer? En estos momentos, hay que ser muy sinceros, no tenemos una cifra exacta, queremos que el sector se monte. Tenemos muchas empresas en el sector, de alguna manera, que se están montando en el cuento, porque también economía circular no solamente es el reuso de materiales, sino también el reuso de materias primas. Nosotros desde Inexmoda venimos trabajando con más de 15 marcas en estos momentos, testeando todo el tema de reuso de agua. Si yo capto el agua una vez, ¿cómo hago para reutilizarla y no la vierto? Es un mineral que me pertenece, yo lo pagué, y a través de procesos de nanofiltración lo podemos hacer, lo estamos haciendo. Hemos hecho el testeo con 15 marcas, sobre todo vinculadas a los procesos de lavandería y textiles, lo cual es muy importante, y ya de estas empresas tenemos 3 que ya están implementando el proceso en pos de implementación. Hay otras que no trabajan directamente con nosotros, pero pongo el caso, no sé si lo puedo mencionar, o una empresa muy grande que tiene una planta de curtimbres en Amagá, que está en el proceso de reuso y les estamos ayudando a hacer un proceso de reuso también de materias primas y de reciclado de cuero. Estamos trabajando con ellos. Y finalmente hay muchas empresas que por su core reciclan, ¿cierto? Aunque sea desconocido por el público. Por ejemplo, el caso de muchas textileras reciclan. Aquí hay empresas que hacen con los textiles reciclados, las empresas se los entregan a ellos y hacen pabilo. El pabilo es un material muy interesante, muy absorbente, que se hace de algodón y otros residuos o de viscosa, y es con lo que nosotros trapeamos. Es decir, esos residuos de los cortes de sector se convierten en nuestras traperas. Hay otros que hacen no tejidos para la industria automotriz, ¿cierto? Pero yo sí podría decir que hay un ecosistema, de lo que yo conozco, entre unas 80, 90 empresas que trabajan el entorno en tema, cada uno con una dinámica diferente. Es muy poco decir que solo en el área metropolitana tenemos más de 10.000 empresas, quizá Bogotá tiene otras 8.000 empresas y obviamente Cali quizá unas 3.000 empresas formales, pero sí conocemos que hay una mayor sensibilidad al tema y el consumidor lo está exigiendo. Abre los ojos porque seguimos parihueleando con vos, parihueleando sobre el conocimiento, sobre el pabellón del conocimiento aquí en Colombia Moda 2018, que se está transmitiendo desde Plaza Mayor. Ya nos vemos después de este corte de mensajes institucionales y volvemos a parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos.
Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos desde Colombia Moda 2018. Abre los ojos desde el pabellón del conocimiento. Conocimiento que nos han ayudado a explicar sobre todos esos procesos de innovación, de transformación, no solamente alrededor de la moda, sino de toda una industria que hacemos posible en la ciudad de Medellín. Para eso tenemos como invitados a Luz Adriana Naranjo, directora de transformación de Inex Moda, y a Lorenzo Velázquez, director del Laboratorio de Investigación e Innovación de Inex Moda. Y con Lorenzo, hace unos minutos estuvimos desarrollando esos pilares sobre los cuales está desarrollando precisamente Colombia Moda 2018. Usted en el segmento anterior finalizó con ese pilar de economía circular, que es parte de algo que nos llamó bastante la atención en Parihueleando: democratizar el conocimiento. Entonces, en primer lugar, usted nos va a explicar eso, cómo que democratizar el conocimiento. Y lo segundo es que, como complemento a la economía circular, parte fundamental de esa democratización del conocimiento es la influencia digital, que alcanzamos a mencionarla al inicio del programa, pero ya sabe, tenemos nuevos televidentes y este es el grueso de ese segmento que queremos desarrollar. Bueno, democratizar, porque el propósito superior de Inex Moda es el conocimiento. Si bien nosotros somos reconocidos por nuestros eventos feriales, que son de talla internacional y grandes eventos a nivel de América Latina, es importante entender y explicar a los televidentes que sin el conocimiento las ferias no pueden subsistir. Es decir, si no tenemos empresas transformadas, empresas que son capaces de hacer la tarea de conectarse con el consumidor, de acceder a nuevos mercados, de innovar a través de su modelo de negocio, es muy difícil tener ferias exitosas. Inex Moda lo sabe. Y por eso, cuando hablamos de democratizar, hablamos de que el conocimiento Inex Moda lo entrega sin cobrar. Es decir, para tú asistir al pabellón del conocimiento no tienes que pagar un solo peso. Es conocimiento de altísimo nivel con expertos nacionales e internacionales. Y le hablamos a todos nuestros públicos, expositores, estudiantes, porque también creemos en los estudiantes y sabemos que ellos van a ser los encargados de liderar y cambiar la industria. Y necesitamos que estemos al nivel y a la talla que este sector lo requiere. Y efectivamente lo democratizamos todavía más, porque el pabellón del conocimiento Inex Moda UPB puede seguir a través de una página web. Puedes conectarte desde cualquier parte del mundo, no necesariamente tienes que venir a Medellín si vives en otro municipio de Antioquia o si vives en otra región o en otro departamento de Colombia, es para todos. Y cuando revisamos la analítica, hay gente que se conecta de Japón, de Israel, de muchas partes del mundo, que uno se pregunta, ¿por qué están interesados en Colombia Moda? ¿Por qué alguien de España o de Reino Unido se conecta? Pero es una parte de democratizar el conocimiento y nos permite también validarnos como un instituto que conoce y que la industria cambia a través del conocimiento. Y más ahora que Colombia está de moda, que nuestros diseñadores están volviendo internacionales, y esta es otra de las apuestas que tiene Inex Moda. Los diseñadores estaban creciendo, pero necesitaban salir del país. Entonces empezamos a mirar posibilidades. Y aquí Luz Adriana Naranjo nos va a contar entonces cuál es este nuevo proyecto internacional del cual no le han hablado otros medios. Entonces me encanta que nos dé la chiva, Luz Adriana. Pues realmente estamos construyendo constantemente distintos proyectos en el instituto, porque nosotros, como lo hemos conversado, creemos en el conocimiento, creemos en que implementar ese conocimiento puede ayudarnos pues a proyectar las empresas. Hay una gran, digamos, oportunidad, como lo mencionabas ahorita, el talento colombiano está de moda, la gente está valorando en el exterior lo que hacemos como país. Entonces estamos construyendo un proyecto que pronto lanzaremos para conectar a los diseñadores con el mercado internacional, para seguir construyendo país, para seguir posicionando la moda colombiana en el exterior. Y yo creo que ese es el día a día de Inex Moda, estar diseñando nuevos proyectos a partir del conocimiento para poder ayudar a grandes empresas, pequeñas, medianas. Si tú miras nuestro portafolio, aquí no podemos contar el detalle de todos los proyectos, pero yo creo que estamos orientados a micro, a pequeñas, a grandes empresas que quieren vender en el mercado nacional, que quieren vender en el internacional. Hay espacios gratuitos, otros que tienen un costo, otros que tenemos aliados nacionales que nos permiten llegar con ese conocimiento para transformar esas personas y esas empresas, pero nuestro día a día es la innovación.
Y para Inexmoda la innovación es traducir conocimiento en dinero, en empresas más estructuradas que vendan más. Ese es el día a día de todo el equipo de Inexmoda, que se traduce en un espacio tan visible como Colombia Moda y en muchos otros proyectos que hacemos al interior los 365 días del año. Bueno, aquí hay algo que yo quiero que enlacemos y es precisamente con lo que nos está diciendo Luz Adriana. Todo este montaje, pues obviamente tiene un sentido que acaba de explicarnos. Yo quiero traer algo que usted menciona desde el exterior, un simple ejemplo que ha utilizado en algunas de las publicaciones, por ejemplo, como que la experiencia de compra le están generando los centros comerciales y no las marcas. Ese tipo de experiencias, ese tipo de vivencias, ese tipo de conocimientos que parecerían muy simples, pero que se requiere precisamente de implementarlo en procesos más serios dentro de una industria. ¿Cómo hacen ustedes para llegarle a todas estas personas que no solamente son expositores, sino porque aquí confluyen desde la academia, desde la institucionalidad, desde todas esas personas que hacen posible una, más que una feria de moda, una feria de una industria para fortalecer todo este conocimiento? Bueno, lo primero es decir que Inexmoda trabaja en la sensibilización, pero a través del área de transformación también en la ejecución, es decir, que las cosas pasen. Y para esto nosotros utilizamos la vitrina del pabellón del conocimiento, donde nosotros queremos posicionar temas importantes, utilizamos y tenemos eventos académicos a lo largo del año, ¿cierto? Donde promovemos, por ejemplo, el tema de economía circular. Trabajamos en eventos como la gira de moda, donde trabajamos con las marcas y las marcas pueden co-crear con sus invitados, ¿cierto? O las empresas que venden textiles pueden co-crear también con las empresas proveedoras de materias primas en el tema de economía circular. Entonces tenemos una agenda de eventos y un portafolio bastante amplio donde podemos posicionar estos temas. También los entregamos a través de nuestros informes, ya sea informes de consumo o sea informes que compartimos directamente a las empresas sobre los pilares y las conferencias que estamos impartiendo constantemente en nuestros proyectos. Y para explicar lo que nos preguntaban sobre la experiencia, la importancia de la experiencia de las marcas, es que cada vez esta industria se torna en una industria de entretenimiento. ¿Por qué? Porque el retail, y voy a explicar qué retail es para que de pronto el que no entiende se ubique. O el que llegó apenas. O el que llegó apenas, es ese espacio donde las marcas se conectan con su consumidor, que normalmente son físicos, es decir, ese último contacto con quien compra, o dicho otras palabras, la tienda de barrio, el centro comercial, la tienda física. Ese formato está cambiando. Lo que yo dije, porque es algo que yo dije en una entrevista, que pues lo tiene muy bien planteado, es que los centros comerciales en Colombia han tratado de generar una experiencia para jalonar las marcas, para jalonar la compra. Entonces vamos a un centro comercial y encontramos oferta gastronómica. Vamos al centro comercial y encontramos oferta de la salud, pero encontramos cines, encontramos muchas cosas. Pero cuando vas al punto de venta de la marca, sigues encontrando la misma experiencia de compra, que es simplemente la transacción. Entonces, lo que nosotros invitamos a las marcas es cómo generar estos formatos experienciales para que sean las marcas las que generen la experiencia y no solamente el centro comercial. Entonces aquí lo podríamos ampliar, según lo que nos acaba de explicar, no solamente la marca, sino con el ejemplo desde la tienda de barrio, desde donde se esté dando ese proceso de contacto con el consumidor final. Entonces no solamente el ofrecerle el producto, sino una experiencia en ese caso. Así es muy importante la experiencia, porque la experiencia enamora, ¿cierto? Conecta. Conecta. Una de las cosas importantes allí es que no hay nada más memorable que una buena experiencia. El producto puede ser muy bueno, pero si ese producto está acompañado de una experiencia grata, creo que has conquistado el corazón de tu consumidor. Luz Adriana, ahorita hablabas de innovación, me recordaste muchísimo una de las conferencias que tuviste hace unos años en el Pabellón del Conocimiento, donde decías que todas esas ideas maravillosas que tenemos hay que de verdad trascenderlas del papel y a la ejecución, que eso era lo importante. Entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo innovaron para esta feria? ¿Qué hay de nuevo para esta feria Colombia Moda 2018? Abre los ojos, que la estamos empezando hoy. Pues justamente sí, para nosotros la innovación es ejecución, es sudor, es trabajo, no es simplemente un montón de ideas súper chéveres, sino que te lances a ejecutarlas. Nosotros para Colombia Moda, yo creo que hay varios espacios innovadores. Uno está todo el tema del mercado gráfico,
Nosotros creemos mucho en el talento colombiano y tenemos todo un espacio de talentosos diseñadores gráficos que pueden ofertar sus servicios, sus productos y conectarse pues como con el cliente. Es decir, el año pasado no habían personas de mercado gráfico trabajando acá. El año pasado también tuvimos el mercado gráfico, pero este año tiene pues como unas innovaciones en términos del tamaño, de la propuesta de valor de cada uno de esos diseñadores, porque sentimos que en el diseño gráfico hay un gran diferencial a la hora de desarrollar una prenda y un producto. Tenemos ese espacio, tenemos la ruta de la transformación, es un espacio que ahorita comentábamos y es como una empresa se ha transformado a través de la realidad virtual, cómo podemos vivir ese espacio de transformación. Tenemos también todo el tema de la rueda de negocios de tecnología. Somos unos convencidos, como Lorenzo lo mencionaba hace un momento, de la importancia de la tecnología, no solamente desde un proceso textil, sino en el diseño de la tecnología, en la parte de producción, de distribución, cómo la tecnología, que finalmente es una conexión de muchos saberes, nos puede permitir desarrollar un producto pues mucho más exitoso. Entonces, en Colombia Moda siempre estamos generando como nuevos espacios, tenemos también los talleres que ya vienen hace unos años, pero este año con conferencistas internacionales de manera muy práctica, y esa alianza que tenemos con Facebook que nos permite llegar con conocimiento en todo el tema de venta por internet, de venta por redes sociales y toda la alianza pues Facebook e Instagram. Los vamos a interrumpir entonces para ver la pasarela de al lado. Andrés y Alejandro desde hace mucho tiempo están investigando la problemática de las mujeres y de las personas desplazadas por la violencia. Vamos a ver entonces cómo esa investigación se transforma en las prendas. Vamos a ver la pasarela al lado desde Colombia Moda 2018. Abre los ojos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Llegamos al segmento final de Parihueleando con Vos desde el pabellón del conocimiento de Colombia Moda. Colombia Moda 2018, abre tus ojos. Y antes de finalizar con este programa, Natalia, yo quiero que aprovechemos este minutico muy cortico que tenemos para recordarles a nuestros televidentes que las diferentes pasarelas de Colombia Moda las pueden ver vía streaming, es decir, por internet. Simplemente se meten a www.telemedellin.tv y ahí pueden estar al tanto de lo que ocurre en las pasarelas, porque los contenidos en nuestra programación Parihueleando con Vos, si el tiempo fuera, pues van a ver todos esos invitados que hay detrás. Les agradecemos entonces a estos invitados que nos acompañaron hoy: Luz Adriana Naranjo, directora de transformación de Inex Moda, y Lorenzo Velázquez, director del laboratorio de investigación e innovación también de Inex Moda. Muchas gracias por parihuelear con nosotros esta tarde. Muchas gracias por invitarnos. Qué rico estar con ustedes aquí parihueleando con Vos. A ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, por parihuelear con nosotros, por aprender con nosotros del sistema moda, de la innovación, de la transformación, del conocimiento. Mañana tendremos entonces dos diseñadores que están aportando mensajes que cambian nuestra sociedad. Mañana nos vemos entonces en Parihueleando con Vos, pero ustedes se quedan aquí en Telemedellín siempre con Vos.